Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, nuevo gameplay de Dead Space 3. Gameplay que espero no tener problemas con el tema de los comentarios, como el anterior. Bueno, fue un caso aislado, no creo que tengamos ya más historias relacionadas con el tema de, bueno, los comentarios del vídeo. Bueno, nos quedamos aquí, estamos en la plataforma de Popa, ¿vale? Acordaros que nos hacía falta una llave de tungsteno para abrir ahí, ¿vale? Pero acordaros también que vimos rápidamente que al salir por aquí, abrir esa puerta, nos salía nuestro amigo Bartolo, el que se regenera, ya sabéis. Vale, o eso me pareció ver. Entonces, hay que evitarlo a toda costa. Vamos a ver. Vale. A ver qué tenemos aquí. Bartolo, Bartolo. Ahí está, ahí le tenéis, Bartolo. ¿Qué tal si me abres? Ahí te queda, Bartolo. Eso es. Tranqui, tranqui. Se nos ha ido. Vale. Ya estoy oyendo malas historias por ahí. Estoy yendo a ver dónde estáis, chavales. He encontrado el crossing y es... ¡Ah! Imposible presurizar la cabina. Llevémoslo por control remoto a la zona de reparación de la Roanoke. Exactamente. Voy a echar un vistazo. Si puedo fabricar un control remoto, lo instalaré en el casco. Usamos un poquito el trabucazo este, la escopetita. Objetivo añadido. Fabrica un control remoto. Vale. Bueno, primero vamos a coger algo de munición y cositas. Ya sabéis que están nuestros amigos los de la bola explosiva por aquí. Tocando la nariz para variar. Venga, vamos ahí. Aquí mediano. ¿Qué es lo otro? Ven para acá. Uno pequeño. Gente para acá. Pequeño, me lo llevo. Ahí no lo voy a dejar, está claro. Y esto es refuerzo de estabilización. Vale, es una piedra. Vale. He visto a nuestro amigo, el de la bolita, meterse por esa trampillita de ahí. Y allí brilla algo, ¿verdad? Pero no puedo cogerlo. Vale. No va. Sabéis también como yo que nos van a salir por esta. Por esta trampilla, ¿vale? Pero vamos a dejar que la rompan ellos. A ver, aquí hay más cositas. ¿Llegaré a coger esa caja? No, no me llega al alcance. Y ahí brilla algo que hay que activar seguramente. Venga, llamemos. Por cierto, espérate un momento, ahora que lo digo. Ahora que lo digo. Porque aquí tenemos un montacargas. ¿Se puede activar? Sí. ¿Y si bajo limpio un poquito primero? Sí, venga, vamos. Me pone que el camino es por ahí, pero yo voy a bajar aquí a limpiar un poquito el tema, ¿eh? Vale, porque así lo tenemos un poquito más despejado todo, ¿no? Despacio, ¿eh? A ver. Se escribe. Cristal. No fue. Mierda, este. No lo he visto venir. Bueno, ¿y este? ¿En carreras este? ¿Qué pasa con él? Tráncale la cola, por cabrón. ¿Vale? No, todavía queda uno ahí. ¿Ya? La bola, la bola, la bola. Genial, ha comido la explosión. Como te quiero. ¿Otro carreras? Te ha cortado el plasma, funciona. ¿Cómo corta, la cortadora? Lógico, por eso se llama la cortadora. Vale. Bueno, tranquilos, que tenemos botiquines de sobra. Eso. ¿Otro cristal de estos? Genial, tío. Cabrones, tío. Claro, que se te echan encima. Bueno, esto no se acaba. Mira, ese le va a dar un soponcio, Que está vomitando. Venga, sal de ahí, por favor. Fuera. Por aquí no hay nada. ¿Otro? Venga. Vamos. Te va a dar algo, compadre. Soma el pico por ahí. Yo sé que estás. Ahí es. Fuera. Eso es. Vale. Vamos a ver qué vemos por aquí. Mira, ahí brilla algo.
intensamente. Placa de circuito de control remoto. Eso me gusta. Ahí la coge. El gen. A ver. A ese le va a dar algo, ¿eh? Ese se nos ahoga. Parece que se le ha quedado. Se le ha quedado algo ahí. Atascado. No, 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 no. Yo lo que quiero coger. A ver. ¿Qué? Vamos a movernos, pues si no la explosión me la cojo. Estos golfos. Ahora, tú mismo. Tú mismo, chaval. Vamos a traer esto para acá y lo cogemos. Eso es. Toma. Y no me ha dejado nada, sin vergüenza. Venga. Veo que aquí parece ser que no dejan de salir. Estos sinvergüenzas, ¿eh? Vamos a movernos. A ver. Esto es una puerta que está inactiva. Y la escalera. Mira, le veo a Tristan ahí. Fuera. A ver si llego ahora a coger la caja. No, no llego. Vale, hay que irse al otro lado. Vale, he venido aquí a explorar y a limpiar, como digo yo, pero... Venga, venga, campeón. Venga, paso a vosotros. Que parece que no dejan de salir. Y la munición tampoco es que me sobre, ¿eh? Voy bien, pero... Tengo bastante munición, pero bueno, aún así. Hay que coger el transporte al otro lado. Vale, vale. Venga. Quieto. Eso es. Sí me gusta. Que me sueltes un botiquín doble. Vale, qué puñeta. Activar, activar. Allí. Eso. Recarga. Y cuidadito aquí, que nos van a salir 800. A ver, aquí por lo menos sé que no tengo a nadie por la espalda. A ver, a ver. Vale, tengo que ir para allá. Espérate, que se asomen por el agujero. Joder, ¿no se está vomitando o qué? Está haciendo un ruido rarísimo. Te mocía, no te voy a cerrar toda la vida, chaval. Vale, esto es un banco, ahora le echamos un vistazo. Ahí viene Tristan. Ahí viene Tristan. Vale, ahí. Ha dicho que tenemos que fabricar una pieza. Sí, al banco. Mira, estoy viendo por allí más Tristan. A ver si me dejan, ¿eh? A lo mejor estoy aquí liado y me enchufan. Placa de circuito de control remoto, 1-1. Radiomando de control 0-1. ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Ahora no me van a dejar. Estos sinvergüenzas. Vale. ¿Me vais a dejar tranquilo o no? ¿Ya? Vale, hay que bajar abajo y coger los componentes. Vale. Venga, tú ya no molestes. Venga, por aquí. Tranquilo, Aisa. Tranquilo. Si ya te has enfrentado a estos bichos muchas veces, ya los conoces como, como si fueran de la familia. Vale, mira, aquí será la otra pieza. La pieza encontrada. 2 de 3. Y la otra estaba brillando abajo, seguramente. Abajo, esta va a estar abajo. Y ya de paso cojo esto. Mantenimiento, pero esto no tiene energía. Bueno, vamos a subir, a ver. Parece que se han tranquilizado ya un poquito los chavales. Mira, he probado a darle al menú. Esta es la pieza que falta. Bien. He probado a darle al menú ahí en la escalera y me ha dicho que me peine. Voy a echar uno de estos. Para estar más o menos llenito. Mira, hay uno de estos. Así voy haciendo espacio en el inventario, pues si no, acumulo un montón de botiquines. Vale, bueno. ¿Eso qué es? Siempre viene bien. Por cierto, que no lo llevo recargado. No. Genial. Justo cuando me pongo a recargar, aparece Tristan. Me cargo de una vez, hombre, y dispara ya. Eso es. Cañón, no, la escopeta. Aquí yo creo que la efectiva. La escopeta es poco efectiva, ¿eh? Aquí manda. Manda la cortadora. O los calentazos que pega esos. Vale, mira, ahí tengo algo. Bueno, ya tengo las tres cosas. Vamos a subir para arriba. Venga. Por aquí. Venga, aprovecha ahora para recargar la escopetita. Eso es. No hay nadie. Bien. Vale. El robot ahora mismo no lo voy a soltar. Vamos a limpiar todo esto. Venga, ahora está tranquila la cosa. Sí puedo fabricarlo. Me dejen tranquilo. Vale, fabricar. Vale, mejoras de armas. Bueno, esto lo vemos luego, ¿no?
Objetivo añadido. Pulsa Select para más info. Vale, ahora que tengo el control terminado, el último paso es integrarlo en el sistema de navegación del Crosshair. Parece que podré hacer por él por el morro del transbordador. Vale, y el morro del transbordador tengo que rehacer todo el camino. Vale. Que no me quiero poner a mejorar armas para que venga uno, notas y me enchufe. El morro, aquí. Se supone que... A ver... Ahí abierto. Y ahora coloco ahí la pieza, ¿no? Insertar. ¡Ha funcionado! Veo las lecturas del transbordador. Espera, voy a intentar arrancarlo. ¿Está todo tranquilo? No, está sin combustible. Debería haber una estación. No, no podía ser tan fácil. Piso superior. Espera. Te mando las coordenadas. Vale, iré hasta allí para repostar y luego intentaremos volver a arrancarlo. Vale. En el piso superior, pero ¿en qué lado? ¿En este o en este? Venga, vamos a mirar aquí. Porque he visto que había una puerta al principio. A ver si hemos hecho bien. Sin salirnos de aquí. Pues no, para el otro lado. ¡Ah! No he atinado. Ahí. Atentos, ¿eh? Están nuestros amigos. Debe ser la habitación esa que vi. Sí, abajo. Vale. Venga, dale otra vez. Bueno, parece que ahora está todo tranquilo. Podía aprovechar para hacer alguna mejora, pero... Me espero a que esté un poco la cosa más calmada en el banco y me lío ahí. ¿Vale? Vale, por ahí. Venga. Cuidado, porque puede venir Bartolo, que está persiguiéndonos. Se oye el ruido del robocito, ¿lo oís? ¿Lo oís? ¿A que sí? Cuidado. No me dejan ni poner el robot a que trabaje, macho. Son la leche estos tíos, tío. Aquí. Venga. Que trabaje nuestro amigo el robot, nos consiga recursos. Y nosotros, mientras tanto, con la cortadora. A ver. Si los estoy oyendo, macho. ¿Dónde? ¡Ay! Te he visto pasar por allí, Golfo. Te he visto pasar. ¿Por dónde me pueden cazar estos golfos? Si yo he venido por ahí... A ver... Mira, por ahí viene. No, ahí detrás. Vale, vale. Eso es. Bien. Tranquilo, Aisa. ¿Por la espalda? Joder, ¿por qué demonios? Aquí la escopeta. Eso es. Distancias cortas, no mi escopeta. Recarga. Vale. Recarga. Bien. Venga, un botiquín pequeño, voy bien. Botiquín mediano. Y un... pieza del traductor. Del transductor. Es por aquí abajo, ¿eh? ¿Cómo? Ahora me dices que es por arriba. A ver, espérate, vamos a mirar por aquí. A mí me gusta cotillear, ya sabéis. Meternos en todos los fregados. Vamos a ver. A ver, ¿qué hay por aquí? Desbloquear. ¿Esto qué es? ¿Dónde he salido, tío? ¡Ah! Vale, he salido en el... Vale, 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 ya sé. Sí, he salido en la parte de abajo. Era una puerta que no estaba. Vale, vale, vale. Por ahí, por donde venían nuestros amigos, los tristanes. Vale, vamos a cotillar a ver qué vemos por aquí. Me dice que es por ahí, ya lo sé, pero yo quiero cotillar. A ver qué vemos. Mira, veo por allí cositas para coger, ¿eh? Ah, mira, para recargar la esterilización. Pero bueno, no tenía llena. Nada por ahí. Y aquí no hay nada, ¿no? Vale. Bueno, pues todo explorado, vámonos para abajo. Tranquilo, Isaac, tranquilito. Dale. Vale. Esta es la caja, yo creo que no llegaba antes, ¿no? Eso. Vale, aquí solo es activar esto, pero antes de activar nada, a coger. A coger, que veo cosas guapas aquí. Gel, que siempre viene bien para las mejoras. Transductor.
Y circuito de mejora que es... velocidad más uno, daño más uno. Ese me gusta. Velocidad más uno, daño más uno, me gusta. Vale. Está todo tranquilo, ¿no? A ver lo que dura la tranquilidad. Vale, bien. Venga, tope de botiquines. ¿Hay espacio en el inventario? Tengo tres huecos. Vale, pues uno de los pequeños. Eso es. Tengo que llevar siempre varios huecos vacíos, que luego no puedo coger mandanga. Vale, bueno, por aquí está todo, ¿no? Pues venga, activemos esto, que es lo que falta. Que es para echar combustible. Lleno, por favor. Venga, guardando progresos. A ver, objetivo añadido. Tendré que conectar manualmente la tubería de combustible usando la cinética. ¿Desde aquí lo puedo hacer? No, va a tener que ser desde ese punto, seguro. Ah, pues mira, sí puedo. Como si no supiera por dónde vais a salir. Así que las estampillas son vuestro... muerte. Bien. Bien, 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 bien. Que no se acerque ni uno. ¿Ya? Yo no sé si lo he conectado bien o no. Como no me han dejado estos golfos, trabajar a gusto. Sí, yo creo que está echando caldo, ¿no? Ahí está, perfecto. Vale, desconecta la tobera. Bueno, pues último, una vez más con la cinética. Ah, bueno, pues tendré que darle primero aquí. Vale. ¿Otra vez? Lleno. Prueba otra vez. Eso está mejor. Golpes por todos lados, tío. Voy a probar a encender el motor del transbordador. A cubierto. Puede que haga calor. Maldita tecnología anticuada. Isaac, he iniciado la secuencia de lanzamiento y no sé abortarla. ¿Qué es? ¿Qué? ¡Sal de ahí antes de que acabes como un pollo asado! ¿Por dónde he venido, no? No, por cierto. Vale, vuelvo a la plataforma. Genial, ahora es cuando me salen 800 y la madre. ¿Tengo que pasar por ahí? Ahora pasa corriendo, Isaac, pasa, no te quemes, bien, tranquilo, tranquilo, pasa corriendo, venga, bien. Coge eso, eso para allá, hombre, quiero eso, esto. Aprovechar. Bueno, Tristán. No, se ha atascado. Me cago en la leche. Me da una rabia que se atasque. Eso, venga, a ver si se quema. Si le echo para atrás, lo mismo se quema, sin vergüenza. Te voy a hacer cachos. Te voy a hacer cachos para que tardes en regenerarte. No, no, no. Pero no me deja pasar, tío. Se atasca el cabrón. Mierda. Quédate ahí. Tranquilo, 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 que no nos puede dar la atención. Vale. Me he metido mal. ¿A qué me he metido mal? Hombre, que me he metido mal. ¿Cómo no? Venga, vas a correr. A este lo que puedo hacer. ¿Se está quemando nuestro amigo? Se ha quemado, ¿no? Se ha quemado, me parece. Qué bien. Ya no va a molestar el golfo. Venga, baja, ya. Iniciando protocolo de despegue. Despejen la cámara de lanzamiento. Despejen la cámara de lanzamiento. Iniciando comprobación de sistemas. Ahora, otro chicharraito. Hay más uno, acá hay más uno. Venga, a ver si pasa el motor. ¿Bartolo otra vez? ¿Dónde? No sé dónde está. Ah, mira, lee. No, por aquí. Por ahí no puedo pasar. Tranquilo, ahí. Vamos a... espera, con la cortadora mejor. ¿Me la has condenado? ¿Y me ha matado? Bueno, chavales, hay que tener cuidado con Bartolo, que está muy enfurecido Bartolo, ¿eh? Venga, vamos despacito. A ver, ahí viene
Mientras están, vamos a dejar que se acerquen. Uno y otro. ¿Y no me soltáis nada? Sin vergüenzas. Lo bueno es que el fuego a estos sí les hace. A Bartolo no, pero a estos sí. Venga, ahora. Ahí viene un cristal. Ahí está Bartolito. Ahí está Bartolito. Quieto, quieto. Venga, ahora pasa. Y que no se te olvide, regreso y eso. Venga, abajo. Iniciando protocolo de despegue. Despejen la cámara de lanzamiento. La cámara de lanzamiento. Despejen la cámara de lanzamiento. Venga, recarga. Bien. Recarga la escopeta también. Vamos a tirar un poquito con la escopetita. A ver. A ver, ¿dónde está Bartolo? Cierto, Bartolo. Mira, ¿dónde va? ¿Sí está? Mira. Venga, suelo. Eso es. Bien. Parece que la escopeta es mejor. Cuando le tiras a la parte superior, yo creo, le tiras para atrás de culo y ahí ganas un tiempo. Que es lo que hace falta ahora, ganar tiempo. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Sí, hay algo. Por aquí digo yo que será. Sí. Vale. Corre, corre, corre. ¿Esto qué es? Activo, por si acaso, no sé lo que es. Vale. ¿Es por aquí? Vale, no el elevador. Quieto, Tristán. Venga, ahora. Estamos. Dale. A ver. Espérate que con tanta gente. Ahí. Esclusa está atascada. Si no se abre antes del despegue. Maldita. Pero sea. ¿Qué más me puede pasar, tío? ¿Qué más me puede pasar? ¿Qué más me puede pasar, macho? No tengo tiempo para las mejoras. Para que me salgan los Bartolos ahí y me acuchillen mientras estoy ahí. Déjate. A ver, ¿por dónde? Ahí está. Vale, abajo. Venga. Joder. Se le fuego hasta del suelo y todo. Pasa. ¿Bartolo? ¿Viene o no? A ver. No abre puertas, ¿no? Venga, ahora. Cogemos cositas. Bien. Venga, bien. Sistemas de vuelo nominales. Comprobación completada. Salme un poquito tranquilo ya. Tranquilo, Isaac. Creo que a Bartolo le hemos dejado atrás. Creo que le hemos dejado atrás a Bartolo. Objetivo añadido. ¡Hay algo enganchado en los engranajes! A ver. ¡Artillería militar! ¡Intentaré soltarla! ¿Explosivos? Dios mío, ten cuidado, Isaac. A ver. Hay que disparar. ¿No lo puedo explotar? ¿Si es un explosivo? Ah, bueno, mejor es que me está diciendo no uses eso y usa la cinética. No, eso no se hace así. Eso hay que hacerlo con esto de aquí. Tiene toda la pinta. Venga, una torreta. A ver. No, tampoco. A ver. No, con cinética no puedo. Vale, bueno. Tranquilos. A ver. Ah, bueno, claro, es que esa torreta, la que he oído usar, es la que está apagada. Coño, hay que activar esta. Eso es. Venga, a meterle cera. Eso es. Venga, si se pone alguno a tiro, me enchufo. El transportador está a punto de despegar. ¡La puerta! ¡Los engranajes se siguen atascando! ¡Trabajo lo más rápido que puedo! ¡Hala, hala! ¡Haced los picadillos, estos sinvergüenzas! ¿Ya? ¡Venga, más que puta! ¿Bartolo? ¿Dónde? Ahí está Bartolito. Fuera. Me encanta esto, matarme con vosotros, si no hubiera mañana. Sí, señor. Venga. ¿Ya?
me fío. Espera un poco. ¡Oh, Dios! ¡Ha empezado la cuenta atrás! ¡Isaac! ¡Casi está! ¡No deja de meterse mierda en los engranajes! Nunca mejor dicho lo de mierda, ¿eh? ¡Joder! Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cuántos metros hemos bajado aquí? ¿Y los hace puñetas? Masa crítica. Isaac, te vemos cuando vuelvas. Bueno. ¿Esto qué son? ¿Minas de estas puñeteras? No me digas. Sí, hay que eliminarlas, vale. Bueno, tranquilo. Imagino que será todo recto hasta allí, sí. ¡Ey! ¿Que viene detrás de mí la puñetera mina? Pero bueno, ¿esto qué es, tío? ¿Estamos locos? Fuera. Anda, mira, me había dejado algo, pero bueno. Da igual, me lo he pasado. ¿Se oye el robot por aquí? ¿El ruidito del robot? Pues hombre, aquí no lo veo un sitio para poner a nuestro amigo a trastear, ¿eh? Vamos a reventar todas. Espérate, uso el disparo secundario mejor. Vale, yo creo que ya no queda ninguna, ¿no? Recarguemos. Mira, recargando mientras volamos. Vale, ¿por dónde entro? ¿Por arriba? No, por ahí, vale. Chavales, esto es la gloria. Volando en el espacio con el traje espacial, esto es la gloria, tío. He pasado un momento buenísimo ahí, acabando con todos los necromorfos. Me he descargado, pero bien, la adrenalina. Vale. Ah, eso, nos posamos. Venga, vamos, Isaac. ¿Esto se abre? No. Oye, 150 de oxígeno, ¿eh? Por ahí arriba. ¿Qué tal el transbordador? No tiene solo problemas de chapa, le falta el motor de babor. Hay restos junto a la grilly, quizá de un transbordador. Deberíamos comprobarlo. Rosten, Doc, encargaos de buscar el motor. Pero señor, mi pierna... No te pido que hagas piruetas. En marcha. De acuerdo. Rosten, nos vemos allí. Sí, vale. Bien. Vale, hay que recuperar un motor de babor para el Crucier. A ver, por aquí está... Vale, vamos a esperar que nos desinfectemos bien. Eso es. ¿Otras armas recargadas? Sí. Vale, bien. Bueno, mira, pues me ha venido genial esto de la mejora de trajes, porque la vamos a hacer. Porque cambiar de traje no me va a dejar, no tengo ninguno. Vamos a mejorar el de Riz. Venga. A ver, me cuesta... Usted no... Bueno, tengo de todo. Venga, vamos a meterle resistencia. Vamos a meterle... ¿Otro de resistencia? ¿O otro de resistencia? Eso me aumenta bien. Aire tenía... Venga, una de aire, para ir más tranquilos. Que esto, bueno, esto solo cuesta chatarra, o sea que lo voy a mejorar a tope. Ya, eso que tengo esa mejora. Y esto. Como esto no cuesta casi nada. A ver, venga, vamos a meterle... Eso es. Le meto la última de... Ya no tengo tungsteno. Hala, ya no puedo meter nada. Y semiconductor. Bueno, pues le he hecho unas mejorías que hacían falta, ¿eh? Hacían falta. Ve. A ver, me dice... Ah, bueno, si el robot no ha venido, no ha regresado del banco, claro. Necesito un banco de mejora para recuperar el robot. No os preocupéis por los puntos de farmeo de robot, porque ahí de sobra. Por demás, vamos... Seguramente, yo recuerdo la última vez... Vamos, la última vez, la única vez que terminé el juego ya hace un porrón de años, pues si es del 2013, pues lo jugué de salida prácticamente. Y recuerdo que me sobraron recursos y de todo para las mejoras, o sea, a base de usar el robocito, más adelante cuando llegue la planta de lado nos vamos a hinchar. A hacer mejoras, ¿eh? O sea, que por eso no os preocupéis. Venga, dale ahí, un poquito, dale. A ver, estamos en el piso 1, por ejemplo, el 2. No sé si es en el 2 o en el 3, pero bueno, vamos a mirar. A ver, el objetivo era encontrar un motor, decía, ¿no? El motor de babor.
cerca de la grill y otra de las naves aún en marcha. Hay motor de vapor cerca de la grill. Bueno, vamos a mirar por aquí a ver qué vemos. ¿Muy bien? No, me dice que no. Pues venga, vamos. De todas formas, luego exploraré el 2 también, ¿eh? Así aparece un banco de mejora, cojo el robot y le pongo ahí que trabaje. Tengo que mejorar también la estabilización, ¿eh? A ver cómo está esto. No, me dice que es por abajo. Bueno, vale. Pero... es que no recuerdo si en Dead Space 3 había mapas para ver si hay cercano. A ver, base de datos. Es que no sé si hay cercano. No, me dice que está bloqueado. Aquí no puedo hacer nada. No recuerdo exactamente. Vamos a ver el ascenso. ¿Dónde está el banco de trabajo más cercano? Vamos al piso. Suena el ruidito, ¿vale? Que tardan bajar un piso a otro, ¿eh? Parece que están a kilómetros. Claro, imagino que utilizará el ascensor para los tiempos de carga, ¿eh? Joder, así que... ¿Vamos bien? No, tenemos que hacerlo de abajo. Pero yo... Vamos a mirar. A ver. Puente. Vale, esto ya lo vimos. Mira, hay cosas, ¿ves? Hemos hecho bien en venir, chavales, a coger cositas. Traductor por aquí... Eso es. Vale, esto ya lo vimos. Mira, aquí. Pues si no lo pasamos. Semiconductor. Y yo creo que por aquí ya nada más, ¿no? Vale. Ah, mira, sí. Un botiquín. Muy bien. Pues sí, ha merecido la pena venir aquí. Ahora vamos para abajo. Venga. Y de aquí. Vale, vamos al piso. Vale, la misión ya sabéis que sigue siendo recuperar el motor, ¿vale? A ver cuánto se tira para bajar ahora. Voy a aprovechar todas las armas recargadas, bien. Inventario, ¿cómo vamos? Pues que necesito pasar urgente por un banco. Necesito pasar urgente por un banco. A ver si me puedo chupar. No. Me deja soltarlo, pero no usarlo. Inventario que hay que ampliarlo también, ¿eh? A ver, espérate un momento, a ver si puedo hacer una cosa. Lo de los trajes. Mejorar el DRI. La estabilización, sí. Energía. Se mejorará el número de disparos en 1. Mira, esto necesitamos. Vale. Y la duración también hay que mejorarlo. Sí. La recarga, ya no podemos. No podemos nada. Vale. Bueno, ahora cuando volvamos a un banco de trabajo, el robocito habrá hecho su trabajo. Aquí no era. Vale. ¿Vamos bien? Sí. Que hay que hacer es... Claro, hay que recuperar un motor que está afuera. A ver. No. Baja, baja. Ahí sa... Eso es. A ver. ¿Eso qué es? Ah, vale. Esta es la navecita, ¿vale? Para ir a lo del motor. Vale. Sí. Este era como el hangar, ¿no? El hangar. Donde aparcamos la navecita para movernos de un sitio. Vale. ¿Dónde es? ¿Dónde tenemos...? A ver. Aquí, ¿no? Recuperar motor de vapor para el crucier. El Grilly. Ya estuvimos en el Grilly, recuerdo. Ahora me saldrán 800.000 millones de monstruos. Vale, a ver. Caos. Vamos al Grilly.
Y de camino al grill, a lo mejor podemos coger alguna cosilla. Eso verde que se ve ahí es una caja. ¿Es esto? ¿Tú querías un motor? Aquí tienes. Servirá. Es una mierda. Como nuestro plan. ¿Siempre eres tan optimista? Oye, algunos solo queremos irnos a casa, ¿vale? He desconectado líneas y tubos de servicio, pero no sé cómo sacarlo de ahí. Pensaré algo. Ve a por tu equipo. Habrá que remolcarlo hasta la plataforma de reparación. Vale, el motor es ese. A ver. Sí. Vale. Bueno, con la mejora que le hemos hecho al traje, ahora tenemos oxígeno para alicatar dos cuartos de baño, así que no hay problema. Vamos a ver. A ver, ¿cómo movemos esto? Vale, aquí hay que usar cinética, por lo que estoy viendo. ¿Eh? ¿Quién me ha disparado? ¿O quién me ha dado? ¿Nadie? No sé qué ha hecho. No sé qué has hecho, Isaac. No sé qué has hecho, tío. Bueno. Ese. Vale. Hay que aligerar esto. Fuera eso. Pero, ¿me está dando alguien o qué pasa, tío? O es que le he dado un telele a alguno de Isaac. No sé. Vale. Joder. Vale. Aligerado. A ver si es que hay algún capullazo que me está disparando por ahí. ¿Este quién es? Ah, vale, este está ahí mirando. Vale, es un societe. Vale, esto hay que aligerarlo, ¿no? Venga, ahora. Ahí lo tienes, aligerado. ¿Puedes encargarte desde aquí? Sí, Clark. No soy idiota. Y asegúrate de cerrar bien los inyectores. No quiero que se suelte. Me están disparando, tío. Ah, mira el cabrón. Mira el cabrón. Vale, chicos. Tengo el motor. ¡Hala! ¿Está todo listo? No exactamente. Vamos a estar más agitados que una coctelera si intentamos navegar en esa atmósfera sin una ruta de vuelo. ¿Y si usamos los registradores de vuelo de las naves abandonadas? Claro, podríamos reconstruir una de las rutas que usaron. Buscaré fuera de la Roanoke. Son pequeños satélites con cuatro paneles solares que sobresalen. Satélites con paneles solares. ¿Entendido? Satélites con paneles solares. No sé si será esto de aquí. A ver. No. Ah, vale, es eso de ahí. Cabronazo ese que me estaba disparando, macho. ¿Yo quién me está disparando, tío? Vale, a ver qué tenemos aquí. No, este es el transporte. Ah, es que me tengo que meter en el transporte para ir a buscar eso. Vale. Coño. Venga. Ah, sube un poquito. Mira, no hace falta ni cargar el oxígeno. Me ha durado un montón. Yo creo que ya mejoras de oxígeno, pues porque se hacen con la chatarra y al final el recurso de la chatarra lo tienes... al estafo. Pero si no, ni haría falta más mejoras. Venga. ¿Dónde nos vamos? Aquí. Registradores de vuelo. Vale. Venga, vamos para allá. Vale, hay que encontrar tres registradores de vuelo. Como no he visto un registrador de vuelo en mi puñetera vida, pues... Venga, elévate, campeón. Vale. Imagino que se verán claramente cuando nos acerquemos. A ver. Atento a los chiquitines esos, que son unos cabrones, nos disparan y luego no nos enteramos de quién nos está disparando. Minas. Pues estas hay que limpiarlas, ¿eh? Fuera. A ver. Fuera. Esa ya está muy lejos. Debe ser esto de aquí, ¿no? A ver. Me dice algo, ¿eh? ¿Me ha dicho algo? A ver, fíjate. Bucket, he encontrado un registrador de vuelo. Bien, debería haber más alrededor de la Roanoke. Sí, bien, mira, veo varios. A ver qué puedo encontrar. Venga, vamos a primero a limpiar esto, ¿eh? Que están las minas tocando la nariz. Ya hay un cabronazo de esos que me está disparando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El disparo. ¡Ajá! Toma. Sin vergüenza.
coge el cadáver, que se tiene que soltar algo. A ver, tú tienes algo ahí, para soltarme, ¿no? ¿No me sueltan nada? Golfo, no más que hacerme gastar munición. Venga, el segundo está ahí y había otro. Ahí está el segundo, por ahí una caja volando. Vale, ahí están los dos, ese y ese. Bueno, vamos a limpiar las minas, lo primero. Una mina fuera. Otra mina fuera. Y esa. Bueno, ya que estoy, quito esa también y me cubro saco. Vale. Venga, recargamos. ¿Cómo vamos de oxígeno? A ver, que no lo veo bien. ¡Buah! 300 y pico, vamos. Ni me molesto ni ir a por una carga. Ahí ha pasado algo volando que me interesa. ¿Qué es eso? Ah, cargador de munición. Pues mira, munición volando por el espacio. Ahí lo ves. Mira, otra. Ven para acá. Eso es. Venga, vamos a por esto. Son tres, ¿no? Pues este y el otro y lo tenemos ya. Vale, dos. Y el tercero está ahí. Bueno, hay un huevo, ¿eh? De registradores de vuelo, o sea que... Vale. Vale, Eli. Tengo suficientes registradores para reconstruir una ruta segura al planeta. Genial. ¿Ahora qué? Lo meteré todo en un módulo de navegación y lo conectaré al transportador. Solo tengo que encontrar un banco. No debería ser difícil. Vale. ¿Dónde hay un banco aquí? Ahí. Vamos a ver. Un banco. Ah, pero claro, cachondo, que a través del hierro no voy a poder. Tengo que dar la vuelta y buscar una entrada por este lado, seguramente. A ver. Habrá una entrada por aquí. A ver. A ver, a ver, a ver. 54 metros. Mira, otro cabronazo de estos disparándome. Y sale otro, ¿eh? Eso para acá. Eso para acá, he dicho. Eso es. A ver, ahí está el golfazo, el golfazo. Vale, fuera. Este no deja una. Vale, tengo que poder acceder por aquí. Tengo que poder entrar. A ver. ¿Qué me dices? 50 metros. Sí, pero ¿por dónde entro? No hay ahí la cuestión. 40 metros, vale, sí, sé que está ahí, pero tiene que haber una entrada por algún lado. A ver, aléjate un poco, Isaac. A ver. Vale, y ahora. Ajá, ahí está la entrada. Bien, bien, bien. Vale, pues ya que aprovecho para ir al banco, vamos a hacer mejoritas a las armas. Uf, uf. Vale. Y ya recuperamos el robot y le ponemos a currar, porque está sonando todo el rato por aquí el ruidito. Quiere decir que aquí hay buenos recursos. Venga, dale ahí. Esto está despejado. Sí, ¿no? Estáis tranquilitos, sí. Hemos tenido, bueno, suficiente fiesta por hoy, ¿eh? A ver. Vale, eso es para el puesto de trajes. Vale, por aquí reparaciones. Bien. Ah, vale, estamos aquí. Vale. Banco. Venga, el robocito tiene que entrar y darnos recursos. Vale. Muy bien, fabricamos eso. Vale. Circuitos. Vuelve el robot. Venga, eso, que suban, que suban, que suban. Vale. Fabricar una arma, no, ranura derecha. Espera, primero le voy a meter módulos de mejora. Eso, mejora de armas. A ver, tú tienes. Ahí tenemos velocidad más uno, daño más uno. Recarga más uno. Todos son de dos. Mira, este de velocidad lo podemos cambiar por velocidad más uno. Daño más uno. Bien. Y la inferior le metemos recarga más daño y cargador más daño. Vale, perfecto. Vale, y a nuestra amiga la cortadora, el disparo secundario es que no lo utilizo prácticamente. Velocidad más uno lo vamos a cambiar por velocidad más uno. Espera, de daño recarga más daño, ese es. Daño más uno, cargador más uno, cargador más uno y daño más uno. Bueno, pues este.
fabricar. A ver, me interesa uno de daño más uno, cargador más uno. Me cuesta tusteno tal. Venga, lo fabricamos. Sí. Y ahora lo equipamos. Velocidad más uno. No, daño más uno, cargador más uno era. No, espérate. A ver. Lo que pasa, claro, este me mejora solo uno. Espérate, a ver dónde está. Velocidad cargador, recarga velocidad. Recarga velocidad, espérate, a ver. Cargador más uno. Recarga más uno, daño más uno. Daño más uno, cargador más uno. Cargador, le vamos a cambiar por cargador más velocidad. Vale, y tú tienes puesto daño más uno, cargador más uno. Vale, pues así lo dejo. Vale, ah, bueno, espérate, en el secundario. Eso que es como una especie de ametralladora. Pues venga, recarga más velocidad. Cargador. Por usarlos, ¿eh? Lo bueno es que luego los puedo quitar. Uno de velocidad. Y aquí uno de daño también, para que haga algo más. Vale. Y en el secundario de la otra escopeta tengo esto para desbloquear. ¿Vale? Sí. Vale. Pues aquí voy a meter. Ese sería la escopeta. Venga, pues uno de velocidad. Sí, es por llevarlos. Lo bueno es que en cualquier momento los puedo quitar. Fabricamos objetos. Tenemos carga estabilización, me vendría bien. Me cuesta traductor, ¿no? Venga, pues uno. Eso es. Vale, lo demás no me interesa. Tenemos diseños nuevos. Nada. Y en fabricación. A ver si. Un accesorio. El refuerzo médico. Botiquín usado también cura al compañero. Estoy jugando en modo solitario, o sea que eso es tontería. Las cargas de estabilización usadas por el jugador también recargan al compañero. Es que es tontería. No me voy a aquí no me beneficio de nada. Pero bueno, para llevar eso, pues venga, pues lo llevo. Vale, y en circuitos, descarga eléctrica, armazón de élite, adaptador predeterminado. Bueno, esto es para meterlo, el rayo cortador de plasma, disparo rápido. Pero pierdo daño, no, no me interesa. Y el sistema de telemetría, roblones de aleación templada. Pero es que es lo mismo, ya tengo cortador de plasma. Venga, vale, suficiente. Al completo. Vale, pues aquí está todo, ¿no? Venga. Ya está. Deberíamos tener todo lo que necesitamos. Gracias a Dios. Pongamos rumbo a la ruta de transporte más cercana. No, Robert. Nos vamos al planeta. Kelly, sé que esa era la idea, pero esto nos supera. No podemos enfrentarnos a todo un planeta lleno de esas malditas cosas. ¿Y quién lo hará si no? Sin el gobierno de la Tierra somos los únicos que podemos, y lo sabes, Robert. Eli, tienes que admitir que es de locos. ¿Cómo podemos estar seguros de que hay una solución ahí abajo? Porque me lo dijiste. En la habitación del almirante, dijiste, apágalo. Y ese es exactamente lo que haremos. Así es. Capitán, no podemos dejarlo pasar. Garber, no necesito añadir tu motín a todo esto. Si digo que no vamos, no vamos. No, Eli tiene razón. Tenemos una oportunidad y la aprovecharemos. Puedes venir con nosotros o intentar detenernos, pero recuerda que aquí somos peores muertos que vivos. Eli, prepara el transbordador. Voy de camino. Muy bien. Objetivo añadido. Vale, a ver qué nos dice el objetivo. El plan está decidido. Iremos a Tau Volantis. Tau Volantis es el planeta helado. Si existe la oportunidad de detener a la efigie y acabar con la lacra de los neuromorfos, di que sí. Ay, chas, que llevas dos juegos, ya este es el tercero, hay que acabar con ellos. Debemos aprovecharla. Lo único que me falta por hacer es instalar el módulo de navegación en el morro del Crucier. Pues vamos al morro del Crucier. ¿Quién soy yo para decirte que no vayas al morro del Crucier? Por aquí. Vamos a ver si podemos hacer alguna mejora en el traje, ya que estamos. Mejorar TRI, estabilización. No tengo. Vale, hasta luego. Oye, el robocito. Nada, bloqueado. Vale, era por aquí. Venga, así abre. Armas a tope. 8-8, perfecto. La escopeta me gusta, aunque el cañón lineal es el cañón lineal, ¿eh? No lo olvidemos. No olvidemos que el cañón lineal es el cañón lineal. Venga, arriba, Isaac. ¿Y dónde estaba la... da tantas vueltas? 300... No, 34 metros, vale, está ahí. Claro, había que instalar el S en el morro. Esperemos que no venga ninguno a tocarnos la nariz mientras estamos aquí trabajando.
Vale. Vale. Venga, mételo ahí. A ver si aparece. Eso. Sistema listo. Ahora se cerrará la compuerta, ¿no? Bien. Módulo de navegación instalado. Crucemos los dedos. Espera, no recibo nada. Ahí está. Y justo a tiempo. Parece que nuestra ventana se acerca. Bien. Voy para adentro. Vale. 16 metros. ¿Por dónde se entra aquí? A ver. Aquí. Pósate. Y abre el chiringuito. Eso es. Ven, espera. Yo también me alegro de verte. ¿Y esa mirada? Esto va a funcionar, ¿verdad? Es nuestra oportunidad. O vamos ahora o nos olvidamos. ¿Qué pasa con los inyectores de oxígeno? ¿Por qué no están cerrados? No van, las roscas están oxidadas. A ver si puedo hacer algo. Si alguno de ellos se suelta, el fuego de cabina nos carbonizará antes que la atmósfera. Por favor, busca la lectura de presión en la consola principal y avísame cuando estén sellados. Vale, aquí vemos que hay que trastear, ¿no? Esto habrá que colocarlo ahí, bien. Y este, ahí. Vale, este le podemos dar vueltas, ¿no? Hace falta girarlos cuando estén en posición. Vale. Hace falta girarlos cuando estén en posición. Eso hizo algo. Ha saltado la aguja. A ver. Eso es. La presión sube. Estabilizada. Cuando tú digas. Vale. Cuando yo diga, pues dale. A ver, espérate un momento. Aquí hay que hacer algo, espérate. A ver. Eso está colocado, con lo cual habrá que activar algo. A ver, ¿dónde está esta mujer? Aquí. Aquí se activa. Esto es un surtido. Esas minas destrozarán. Aguantará. Bien, chicos, a ver si este trasto puede volar. Tubos de combustible listos. Sensores activados. Veo minas a 2000 metros. El ordenador se ha vuelto loco. Vale, Isaac, los controles son tuyos. Proyectando ruta óptima. Intenta mantener el rumbo y dispara a todo lo que se interponga. Propulsores a 1/4. Vale. Bueno, un minijuego para ir disparando a todo lo que... A ver. Por aquí. No, fuera de ruta. Vale, vale, vale. Ya pilla cómo va. Bien. Bien. Vale, hay que ir esquivando y disparando. Bien. Bien, 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 bien. ¿Me la pego? No. Uf. Bien, vamos. Vamos bien. Bien. Diez segundos para entrar. 8, 7. Mantén el rumbo. Si el ángulo no es el adecuado... Entendido. Comienza la diversión. 3, 2, 1. Vamos, chavales, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Hay que salirse de los cuadrados.
fuera de ruta. Tranquilo, tranquilo. Uf, colega, pero que se me metió. Aguantamos, aguantamos. Cinturones, va a ser un viaje movidito. La temperatura del casco está al rojo vivo. Es demasiado calor. Dadme una corrección de ruta. No se puede, perderemos la ventana. Desde este ángulo no lo conseguiremos. De acuerdo, te envío un nuevo vector. Vamos, chavales. Que llegamos al planeta helado. Ya casi estamos. Tranquilo, tranquilo, Isaac. Eso es. Uno sellado, otro sellado, otro sellado. Bien. Tranquilo, Isaac. Madre mía, chaval. Tranquilo, Isaac, tranquilo. Por el hueco, por el hueco. Bueno chicos, capítulo 8, en mitad de la nada. Hemos aterrizado en Tau Volantis. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar el capítulo de hoy. Un aterrizaje, como veis, un poco movidito. Bueno, por mi parte nada más, mandaros un saludo, ya sabéis amigos, os seguimos viendo por el canal, cuidaros mucho,